Hello, my name is Roberto. I'm the owner of El Pirata in Notting Hill. I just want you to introduce my head chef, Esperanza, who's gonna cook a pork belly with a parsley puree, red wine, pear, and confit potato. Thank you very much. Hola, mi nombre es Esperanza, soy la jefa de cocina del Pirata de Tapas y hoy vamos a hacer panceta con puré de chirivía y pera al vino tinto. Vamos a hacer una cama de cebollas sobre la bandeja porque para que no se queme poder la panceta en el horno. Pues, ahí vamos a poner dos cabezas de ajos, ponemos laurel, tomillo y romero. Ponemos aceite, la panceta, con vino blanco. Vamos a empezar con la chirivía. La vamos a cortar para hacer un puré. La vamos a rehogar con mantequilla. En el caso, le ponemos un poquillo de pimienta blanca, un poquito de sal. Ahora que el pan ya ha cogido la mantequilla, lo sofreímos con un poquito de miel y cubrimos con agua. Y ponemos agua hasta que cubra. Ya lo dejamos reducir hasta que esté blandito. Mientras vamos a cocinar las peras al vino tinto. Les quitamos. Ahora cubrimos las peras con vino tinto. Una rama de canela, una estrella de anís y un poquito de azúcar. Después de las 6 horas sacamos el porbelli del horno y lo dejamos toda la noche enfriar para cortarlo al día siguiente. Cuando tenemos cortado, lo volvemos a recalentar para servirlo. Bueno, y por último vamos a decorar el plato. El puré de chirivía lo hemos terminado con nata montada. Hacemos con una especie de lágrima en el plato. Vamos a utilizar para decorar el vino resultante de las peras, que lo hemos reducido. Colocamos el porbelli en el centro. La patata, que la hemos confitado con romero y tomillo. Y la pera. Muchas gracias por todo. Espero que disfrutéis el plato. Hasta luego.